Gerson Prado es uno de los principales boxeadores que tiene Pérez Zeledón en este momento. Su medalla de oro en Juegos Nacionales y su experiencia internacional en Ecuador lo convierten en una de las esperanzas generaleñas para buscar un oro en el abierto pactado para este fin de semana. Estamos preparando fuertemente para un campeonato abierto que se viene el 19 de agosto, que son rivales muy fuertes. Se debe preparar con todo, pero vamos a ir con todo y a traernos otra medalla de oro en un campeonato nacional. Gerson cuenta cómo viene trabajando desde el año anterior y viendo frutos positivos en su carrera en el boxeo. Trabajó durante todo el año, desde el año pasado que se terminaron los juegos, para esto, para llegar allá y hacer las tres peleas que se tenían que hacer de la mejor manera para ganar la medalla. En cuanto a su experiencia en Sudamérica, el generaleño sacó buenas conclusiones y sabe que todos los eventos donde pueda mostrarse son puntos positivos para su carrera. Exacto, a la asociación ver el trabajo técnico-táctico que se realiza en juegos, se convoca una selección en juvenil en un campeonato que se llama el Cinturón de Oro en Ecuador. Y lamentablemente ya se pierde en semifinales con un gran rival de Colombia, pero se agarra, se saca el provecho al hacer guanteos y otro con otros rivales en la misma villa donde nos quedamos hospedados. Este joven espera seguir brillando sobre el ring.